Bienvenidos a mi guía de un guerrero nórdico en Skyrim. Dificultad legendaria, nivel 81. Para esta primera build y este primer personaje que voy a presentar en el canal, realmente no hay que hacer una introducción muy amplia al personaje, puesto que es una build muy normalita en cuanto a profundidad. Es decir, se basa puramente en aguantar y pegar duro. No tiene más, es un guerrero clásico de toda la vida. Todo está pensado a la perfección y consecuentemente testeado. De acuerdo, son más de 100 horas de partida con este personaje y tengo todo perfectamente definido. Evidentemente hay cosas de la build que se pueden cambiar, como explico más adelante en el vídeo, sobre todo en el tema de las perks. En el encantamiento del equipo y demás también hay cosas que se pueden tocar, pero donde más flexibilidad hay para que cada uno le quiera dar ese toque personal al personaje, es en el tema de las perks. Hay algunas que se pueden quitar porque no son 100% necesarias y, por ejemplo, las podríais poner en restauración, ¿vale? Que ya veréis que yo, en este caso y con este personaje, no he puesto ningún punto en restauración porque he querido darle un toque más clásico al personaje, ¿de acuerdo? Un rol únicamente cuerpo a cuerpo. Sé que la restauración es una herramienta muy recurrente en este tipo de builds para curarse y demás, pero en mi caso yo he usado pociones y esos puntos de restauración, pues vosotros podríais cogerlo de otras ramas de habilidades si queréis y ponerlas ahí, pero como digo, todo está calculado y meditado al 100% para conseguir la mayor eficiencia. Todo esto lo digo porque, bueno, en otros vídeos que he visto por ahí hay cosas bastante raras y sin sentido. Sobre todo en el tema de las perks, porque hay gente que no coloca bien las perks a sus personajes y te quedan cosas bastante raras y no terminas de sacarle un partido realmente bueno al personaje. Por eso os traigo esta build, que ya os digo que con 100 horas de partida conozco perfectamente el personaje, he jugado muchísimo y sé cuáles son sus puntos débiles y sus fortalezas. Y sinceramente no vais a encontrar nada mejor por ahí, os lo digo en serio. Solo quería aclarar esos puntos antes de empezar. Espero que os ayude esta build, que os guste, que este primer vídeo esté a la altura del personaje, vaya. Y no me enrollo más y os dejo con la build. Bueno, vamos a empezar con los efectos activos, ¿de acuerdo? Ya sabéis que los efectos activos en su mayoría son ventajas que nos otorgan algunos NPCs del juego a cambio de misiones o favores o cualquier otra cosa. Estas ventajas nos, valga la redundancia, nos aportan ventajas al personaje y hay algunas cuantas que son necesarias para este personaje. A continuación vamos a comentarlas y la primera de ellas es Agente de Dibela. Infliges más daño en combate a rivales del sexo opuesto. Esta no es tan fundamental, pero bueno, es un plus de daño de un 10% contra mujeres en mi caso. Si vosotros lleváis una mujer, esta ventaja aplicaría contra los hombres, es decir, haríais un 10% más de daño contra hombres. Para conseguirla tenéis que ir al templo de Markath y hablar con un mendigo que se llama Digain. Habláis con ese tipo y os dice que robéis una estatua del templo de Dibela. No hace falta que robéis la estatua si no queréis, pero cuando entréis tenéis que dejaros atrapar y os saltará la misión automáticamente, ¿de acuerdo? Os hablarán las tipas que hay ahí dentro del templo y al completar la misión os recompensarán con esto. Estos tres son más que nada para subir de nivel, tampoco no son 100% necesarios en la build, ¿de acuerdo? Son simplemente para subir más rápido herrería, alquimia y elocuencia. Forzar sin esfuerzo sí que es muy importante. Este se consigue cuando hablas con Paarthurnax. Creo que es después de la primera misión que te da él. tienes que subir a la montaña y te dice que si quieres meditar sobre las palabras de poder y demás, y te da tres opciones, que es una beneficia al aliento de fuego, otra beneficia al devolverse etéreo y otra es al de fuerza implacable, que realmente no beneficia al grito, sino que es este efecto pasivo que consiste en que nos tambaleamos un 25% menos y los enemigos se tambalean un 25% más. Esto junto a una perk de armadura pesada que hace que nos tambaleemos un 50%, se van a stackear, por lo que vamos a conseguir un 75% menos de probabilidades de que nos hagan tambalear los enemigos. O sea, ¿veis cuando un enemigo os pega un ataque de poder y se os mueve la pantalla mucho y demás? Vale, pues tenemos un 75% de probabilidades de que eso se... bueno, de que eso se mitigue. Este sí que yo trataría de conseguirlo porque nos mejora el grito principal de este personaje, que es el de fuerza implacable. Simplemente hace un poco más de daño y tenemos la probabilidad de desintegrar a los enemigos si utilizamos las tres palabras. La piedra de la dama. ¿Por qué he elegido esta piedra y no la del noble como es lo normal en builds de dificultad legendaria? Porque, como ya veréis, tenemos un 79% de resistencia mágica. El noble nos da otro 25% más. ¿Qué pasa? Que el cap de resistencia mágica está en 85%. Si tenemos un 79%, la piedra solo nos cubriría un 6% extra. Es decir, ese 6% no va a marcar ninguna diferencia con respecto a los 79% que conseguimos nosotros. Entonces... comparando opciones, llegué a la conclusión de que la piedra de la dama es la mejor opción que tenemos, ya que salud y aguante a nosotros son las dos únicas, entre salud, magia y aguante, son las dos únicas en las que vamos a repartir puntos y en las que vamos a utilizarlas realmente. Vamos a tanquear, vamos a gastar muchísimo aguante entre el bloqueo y los ataques de poder y tener un 25% extra de regeneración. Creo que es la mejor opción de entre todas las piedras. Vale, resistencia a la enfermedad, importante, nos otorga un 100% de resistencia a las enfermedades. Lo del hombre lobo es algo que trataremos más adelante, pero no es 100% necesario, ¿vale? A mí me gusta porque es el único personaje hombre lobo que tengo y quería darle un poco de profundidad extra, ¿no? Si vosotros no queréis convertiros en hombre lobo, queréis darle un rol un poquito más puro a vuestro personaje, pues no hace falta que os convirtáis en hombre lobos. Ponéis un collar de resistencia a la enfermedad, o si no os importa llevar pociones encima o rezar en las capillas, es igual. En mi caso, prefiero quitarme la vulnerabilidad a las enfermedades y listo. Resistencia a la escarcha por la racial nórdica, ¿vale? Un 50% extra. Bueno, oye, está ahí. Y ahora vamos a lo importante, que es lo de la resistencia a la magia que he estado comentando antes. El agente de Mara nos da un 15% de resistencia mágica extra. ¿Esto dónde se consigue? Se consigue en Riften. Tenéis que ir al templo de Mara y hablar con una Dummer que está allí. Le decís que sí podéis recibir las bendiciones de Mara y demás, y os mandará a hacer una misión. Es muy sencilla, solo es una misión simplemente de hablar, de ir para un lado y de ir para el otro. La siguiente es la resistencia mágica superior, que es de la rama de alteración. Es una pasiva que nos da un 30% de resistencia mágica. Vale, entre estas dos ya tendríamos un 45%. Y la última es la que me da el colgante que me he hecho, que es un 34% extra. Sumando las tres tenemos un 79% de resistencia mágica. Como he dicho antes, el cap, es decir, el límite, está en 85%. A falta de 6 puntos no llegamos. Pero lo que digo es... da totalmente igual, por un 6% no vamos a notar ninguna diferencia. Sangre de serpiente, porque, bueno, esta ya la veréis que me sobraban perks y es un 50% de resistencia al veneno. La resistencia al veneno no estaquea con la resistencia mágica, es decir, cuando te envenena un cauro o una araña o demás, no tiene que pasar antes por la resistencia mágica para calcular el daño restante. Es decir, el veneno tiene su propia barrera, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, un 50%, pues ahí está, ¿no? La verdad es que tampoco el veneno en este daño, cuando ya llevas un buen cacho de partida no supone mucha diferencia. Sí que es cierto que al principio un Kauro, como te envenene, prácticamente estás muerto, pero luego ya cuando tienes 500, 600 de vida, como con este personaje, el veneno, aunque no tengas esto, pues la verdad que no supone mucha diferencia. Bueno, y luego la revelación del amante, que es otra de las perks, bueno, otro de los efectos activos que te brinda uno de los libros negros, que justamente estaquea con el agente de Dibela. Es decir, si el agente de Dibela es un 10% daño extra a mujeres, junto con esto sería un 20% más de daño a mujeres. Repito lo mismo, si jugáis con un personaje femenino, haríais un 20% más de daño a los hombres. Así que bueno, tener eso en cuenta, porque ya un 20% sí que... cuidado, ¿eh? Además de estos efectos activos que os acabo de comentar, hay otro que se me había olvidado y es uno que es súper importante para el tipo de personaje que vamos a llevar, y es la infusión de dragón. Básicamente lo que hace este efecto activo es que Esbern, en un determinado momento de la historia, nos va a dar una poción que nos reducirá el daño que hacen los dragones a melee en un 25%, ¿vale? Sabiendo que somos un personaje puramente a melee y que vamos a tener que ir a matar a los dragones cuerpo a cuerpo, que nos hagan un 25% menos de daño es fundamental. La pega es que, bueno, a mí se me olvidó conseguir esa poción con este personaje. Y bueno, aún podría conseguirla, pero cuando hablo con Esbern me dice lo de matar a Paarthurnax y demás, y evidentemente yo no voy a matar a Paarthurnax. Me cae demasiado bien como para matarlo, pero ese no es el caso. Si os encontráis en mi misma situación, perdón, me temo que... bueno, o tiráis de comandos o cualquier otra historia, porque si no, no hay forma de conseguirlo. Tenéis que hablar con Esbern cuando estéis en el Templo de los Cuchillas, ¿vale? Todo esto antes de terminar la historia principal, porque si no, como os digo, os saltará lo de matar a Paarthurnax. Cuando estéis en el Templo de los Cuchillas y hagáis las primeras misiones para Esbern y Delphine, os saltará la misión. Tenéis que, si no me equivoco, tenéis que reclutar primero a 3 o 4 cuchillas, que puede ser cualquier NPC del juego, y al hablar con Esbern os dirá que hay un problema de dragones y tal. Pues bien, tenéis que ir a matar a ese dragón, que es una localización aleatoria, y cuando lo matéis, al volver, os dará una poción que si la bebéis ganaréis ese efecto que os digo de reducir en un 25%. El daño a melee de los dragones, es decir, los coletazos, los mordiscos, cuando os pegan con las alas. Y nada, es lo dicho. Yo, bueno, lamentablemente me ruseé la historia principal y se me pasó por completo ese efecto activo, pero como os digo, ese sí que 100% os recomiendo que lo consigáis, porque al ser melee vamos a tener que ir sí o sí a pegarnos de cara contra los dragones, y reducir en un 25% el daño que nos puedan hacer es muy importante, sobre todo en niveles altos con los dragones legendarios y los venerables. El tema gritos. Aquí ya veréis que hay muchísima flexibilidad, ya que los gritos son bastante personales, es decir, cada uno puede darle un rol distinto al personaje, ¿de acuerdo? En mi caso he elegido unos cuantos en los que focalizarme. El primero es aspecto de dragón, evidentemente. Me encanta la idea de transformarme en un dragón con este tipo de personajes, es decir, un guerrero nórdico, un héroe de Sovengar, transformándose en un dragón, a mí me encanta. La ventaja de esto es que nos volvemos una máquina de matar. O sea, si ya de por sí somos una máquina de matar, con esto que nos aumenta el cooldown, bueno, nos reduce, mejor dicho, el cooldown de los gritos y podemos spamearlos, tenemos la probabilidad también de sumonear, ¿no? De hacer aparecer un sangre de dragón antiguo cuando nos golpean, y además nos volvemos más tanques. La pega es que solo se puede utilizar una vez al día, pero bueno... la verdad es que al principio del juego sí que me ayudó bastante, pero luego ya sí que, a no ser que... bueno, es que realmente hace tiempo que no lo uso por eso, porque el personaje está tan OP que No hay necesidad de estar más OP todavía, pero bueno, está ahí por rol, a mí me gusta. Desgarro de dragones, evidentemente, sin esto la build se cae a pedazos. No tenemos ninguna herramienta a distancia y es necesario que bajemos a los dragones al suelo. O sea que cuanto antes consigáis este grito con este personaje, mejor. Porque al principio del juego vais a depender de seguidores, o si os lleváis un arco un poco de... bueno, lleváis un arco para subir arquería y demás, pues podéis hacer un poco el apaño, pero ya os digo que al no invertir puntos en arquería, al final el arco se va a quedar corto de daño, y sí que al principio te puede ser útil y tal, porque con los dragones o dragones de sangre, que son de niveles más bajitos, te puede ser útil. Pero cuando empiezas a subir niveles, no haces la misión del desgarro de dragones, y te empiezan a salir dragones venerables, ancianos y demás, tienes un problema. Así que desgarro de dragones, imprescindible. Someter voluntad, bueno, la verdad es que no... Este no hace mucha falta porque, bueno, simplemente por rol, ¿no? Montar dragones y demás, pero ya os digo que este sí que lo podéis ignorar completamente. Bueno, Fuerza Implacable, realmente hay que explicar un poco de este grito, ¿no? Es, sinceramente, de los gritos más OPs del juego. Ya no por el daño, porque el daño es, bueno, es prácticamente irrisorio, pero sí por la utilidad y el control de masas que te propone. Bueno, que te otorga, mejor dicho, perdón. La probabilidad de despeñar a alguien por un sitio alto y matarlo al instante en niveles bajos, eso es impagable. O sea, ponle que tienes que matar a un jefe bandido o algo que a niveles bajos te pone hasta arriba. Coges, gritas, lo tiras por un acantilado o por un sitio alto, por donde estés, y ya está, lo has matado. Esto, junto con una de las perks de a dos manos, que consiste en barrer a todo lo que tienes delante, si juntas esto y haces, bueno, gritas a un puñado grande de enemigos, los tiras al suelo y barres de una, los puedes matar a todos. Es, de verdad, de los gritos más rotos del juego. Y, bueno, fundamental en esta build. Otro de ellos es Aliento de Escarcha, que, bueno, por aquello de... También este es bastante por rol, ¿no? Por aquello de ser un nórdico, ¿no? Las tierras del norte, el frío. Me gustaba el hecho de que al gritar pudiéramos soltar una bocanada de hielo, ¿vale? También podéis utilizar el aliento de fuego, pero en mi caso no, como ya tengo varios personajes que usan este grito, pues por cambiar un poco le dejé simplemente el aliento de escarcha, ¿vale? El daño tampoco es que sea nada del otro mundo en dificultad legendaria y en niveles altos, pero bueno, al principio del juego sí que te puede sacar de un apuro, ¿vale? Pero lo mismo, es por rol. Y otro que también es por rol es Invocación de Tormenta, pero este mola muchísimo, de verdad, ¿eh? Sí que tiene 600 segundos de cooldown, que bueno, que son 10 minutos creo, puede ser, sí. 10 minutos de cooldown, pero entrar en un campamento de bandidos y ver que empiezan a caer rayos en ellos y corren atemorizados, literalmente empiezan a pedirte clemencia y demás, es increíble, de verdad. No, aparte de eso no tiene mucha utilidad porque el daño de los relámpagos tampoco es gran cosa, pero sí que le aporta ese toque extra de rol al personaje que es impresionante, de verdad. Poco más hay que decir, la verdad. Estos son los gritos que he querido utilizar para mi personaje. Vosotros podéis utilizar cualquiera, salvo Desgarro de Dragones y Fuerza Implacable, que me parece que son fundamentales en este personaje. Bueno, y quizá también Aspecto de Dragón, ¿no? Por aquello de ser el Dovahkiin y demás, pero bueno, ya os digo que aquí también hay bastante libertad a la hora de escoger y bueno, eso ya vais viendo vosotros qué clase de personaje queréis, bueno, cómo queréis enfocar al personaje y qué clase de gritos queréis ponerle, ¿vale? Así que nada, eso es todo en cuanto a los gritos y vamos a pasar al siguiente apartado. Vamos a ver ahora las perks, ¿vale? Que es lo más importante de la build, las perks. Pero antes de empezar con las perks me gustaría, bueno, decir dónde y cómo repartir los puntos que te dan al subir de nivel. En este caso la build es muy sencilla en ese aspecto, ya que hemos puesto 400 aquí en salud y 400 en aguante, ¿vale? Ya sabéis que son 80 perks en total a repartir en todos los árboles de habilidades y 800 puntos en salud, magia y aguante. En nuestro caso, pues hemos puesto 400 aquí y 400 aquí. Con 600 de vida, gracias a los encantamientos, vamos bastante sobrados, ¿vale? Pero vosotros, si queréis, podéis quitaros de salud y poner unos pocos más en aguante para el tema de la carga, ¿de acuerdo? O si queréis al revés, podéis quitaros de aguante y ponerlos aún más en salud, ¿vale? Eso ya como vosotros veráis. Yo no he querido complicarme, he puesto 400 y 400, ¿vale? Así que eso ya, como digo, vosotros vais viendo. Si no queréis tanto aguante para sprintar o para hacer ataques de poder o llevar peso, pues los ponéis en salud y viceversa, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con herrería. Herrería, simplemente he llegado hasta herrería de dragón, ¿vale? Aquí sí que ya veréis que combinando profesiones, incluso con una armadura de acero, podéis llegar al cap de armadura, que son los 600. Bueno, son en torno a 600 sin escudo, creo. Con escudo creo que sube y sin escudo es un poquito menos, pero bueno, vosotros pondréis que sobre 600 está el cap de armadura. Ya os digo que con una armadura de acero y combinando profesiones llegáis de sobra al cap de armadura. Por lo tanto, vosotros, si queréis, podéis quedaros incluso, como digo, con esta ventaja de aquí e ignorar el resto de ventajas y ponerlas en otro sitio, ¿vale? O si queréis quedaros en daédrica o en ébano, bueno, eso ya como vosotros veáis. Yo he llegado hasta dragón más que nada por las armas, porque ya veréis que la armadura se beneficia de las ventajas de acero, que es una armadura nórdica antigua. Si vosotros queréis, yo que sé, quedaros con una armadura enana y llevar armas orcas, por ejemplo, pues os quedáis en esta perk de aquí, ¿de acuerdo? Eso ya como vosotros veáis, no tiene más. Cuanto a la armadura pesada, también importante, un punto aquí, por favor, no pongáis más, no pongáis más. ¿Por qué? Porque combinando profesiones con un punto aquí es suficiente para llegar a ese cap de 600. No, cuando yo veo aquí que la gente pone 5 de 5, es un mal gasto. O sea, da igual que tengas 13.000 de armadura que 600. Vais a mitigar el mismo daño. Por lo tanto, os estáis ahorrando 4 puntos que podéis poner en otro sitio, ¿vale? Por eso digo que solo con un 1%, con un punto aquí, que nos permita llegar al resto de puntos, va que chuta. Por el lado izquierdo, la perk que nos interesa es condicionamiento, ¿vale? La armadura pesada no pesará nada y no te ralentizará cuando la lleves. ¿Esto qué significa? Que cuando esté la armadura pesada en el inventario sí va a pesar, pero en el momento en que te la equipes, ese peso se va a ir. Es decir, si tú tienes una armadura pesada que pesa 20 kilos, cuando te la pongas, esos 20 kilos van a desaparecer del inventario. Por lo tanto, estás llevando protección a cambio de... Bueno, sin cargar peso extra, es decir, es genial para el tema de la carga. Y además, la ventaja es que al no pesar, el aguante no se verá afectado. Es decir, es como si fuéramos en ropajes ligeros o desnudos. O sea, estamos llevando una armadura pesada que no nos ralentiza ni nos pesa en el inventario. Esta es la perk que nos interesa. Y por el lado derecho... Bueno, aquí también veis un 25% extra de bonificación si se lleva armadura pesada integral, es decir, cabeza, pecho, manos y pies. Otro 25% extra que estaquea con el primer punto. O sea, no necesitáis más puntos ahí, de verdad, es un gasto. Torre de fuerza, que es la perk de la que os hablaba antes con respecto al desequilibrio, que estaquea con la ventaja esa que nos da Paarthurnax, ¿vale? 50% aquí y un 25% del otro lado nos da un 75% menos de desequilibrio. Otra más para la colección, 25% de bonificación extra si se lleva un conjunto de armadura completo pesada, es decir, si lleváis el conjunto entero de armadura de dragón es otro 25% extra de armadura. O sea, aquí no paráis de sumar y, como veis, no es necesario gastar tantos puntos en la primera, porque al final salís ganando por aquí, ya que incluso combinando profesiones creo que he llegado a 1300 y de esos 1300 de armadura bastaría con coger 600 para estar en el cap, o sea, me sobrarían 600. De verdad, no pongáis más puntos ahí, que es una tontería. Y luego la última, que es... Bueno, esta si queréis la podéis quitar porque es... El 10% del daño derivado de un ataque físico se le devolverá al atacante, ¿vale? La descripción está mal. Es un 10%, ¿vale? Un 10% de probabilidad de devolver todo el daño que nos hagan al atacante. No es el 10% de cada golpe que nos den, sino un 10% de probabilidad de devolver todo ese daño al atacante, ¿vale? En bloqueo todo, ¿vale? Aquí sí que el muro de escudo sí que es fundamental que pongáis 5 de 5 porque el bloqueo no tiene cap de armadura. Es decir, da igual cuánto porcentaje de bloqueo, que siempre más va a ser mejor. Con respecto a la perk de reflejos rápidos, yo no he querido ponerla porque el hecho de que se me ralentice el tiempo me saca del combate. No puedo estar, o sea, no puedo timear bien un ataque de poder de un enemigo si el tiempo está ralentizado. Ya sé que el personaje nuestro va más rápido, pero a mí no me termina de convencer. Pero lo dicho, vosotros ya sabéis que podéis quitar y poner de lo que os vaya diciendo y podéis ponerla aquí si queréis. Yo personalmente no he querido. Por el lado izquierdo la que nos interesa es esta, protección elemental, que reduce un 50% el daño causado por el fuego, la escarcha y la descarga al tener el escudo levantado, ¿vale? Esto es importante, al tener el escudo levantado, es decir, no vale con que tengáis el escudo equipado en la mano, tenéis que estar haciendo la acción de bloquear para que este 50% de daño, 50% de daño reducido surta efecto. ¿Por qué nos interesa? Porque la protección elemental, es decir, fuego, escarcha y descarga, se calcula después de la resistencia mágica, ¿vale? Entonces, vosotros pensad, si tenemos un 79% de resistencia mágica, cualquier efecto mágico que nos lancen primero va a pasar por esa barrera, ¿vale? Por ejemplo, ponle que un aliento de dragón hace 100 puntos de daño, perdón. Vale, pues esos 100 de daño tendrían que pasar primero por una reducción de un 79% de resistencia mágica. Ese daño restante luego tendría que pasar por este 50% extra. Entonces, cuanta más resistencia mágica tengamos y después más resistencia elemental tengamos también, mejor. Vamos a mitigar muchísimo, de verdad. Y esto, sobre todo, donde se nota es con los dragones de nivel alto, los legendarios y los venerables, ¿vale? O sea, ya veréis que salvo el grito este de absorber vitalidad, los alientos no nos hacen nada cuando bloqueamos con el escudo. Corredor con bloqueo también fundamental. Esto, el hecho de poder sprintar, el hecho de movernos a velocidad normal con el escudo levantado nos abre una oportunidad, nos abre una cantidad de oportunidades increíbles, de verdad. Por eso digo que no es necesario con esta perk no es necesario el movimiento ralentizado, porque con esto sí que podéis timear perfectamente los ataques del enemigo. Es decir, vosotros vais con el escudo levantado constantemente y os movéis a velocidad normal como si no lo tuvierais levantado. ¿Vale? Entonces, bueno, como digo, importantísimo. Y luego la carga con escudo, que ya me parece la risa esto. El hecho de poder hacer un fusroda con el escudo y tener los mismos efectos es... Bueno, vas corriendo por ahí y con el escudo levantado puedes tirar a la gente por sitios altos. Es como tener un fusroda como de... Bueno, un fusroda secundario, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí que es cierto que cuando lo quieres conseguir ya tienes nivel 100 de bloqueo y es un poco tarde, pero aún así es impresionante, de verdad, cuando se juntan varios enemigos y corres hacia ellos con el escudo para tirarlos al suelo y rematarlos indefensos. Eso te facilita muchísimo las cosas, de verdad. Y luego por el lado derecho, bueno, sí que si acaso nos interesa el golpe de desarme, que ofrece la posibilidad de desarmar cuando se golpea con un escudo. No sé cuánto es la probabilidad, pero sí que después de mucho tiempo de testeo, la verdad que no he conseguido desarmar muchas veces a la gente. Pero bueno, entonces vosotros si queréis podéis quitaros estas tres de la derecha, porque al final son con respecto a los golpes del escudo. Y no... Tampoco es que el daño se note mucho, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, podéis quitaros estas tres porque no son 100% necesarias. A dos manos y a una mano. Esta quiero comentarlas un poco a la vez porque son bastante similares, ¿vale? El primer punto, los 5 de 5. Las armas a dos manos infligen el doble de daño. Postura del campeón. Los ataques de poder con armas a dos manos cuestan un 25% menos de aguante. Fundamental. O sea, el spamear ataques de poder a cambio de un 25% menos de aguante parece, bueno. Luego, carga crítica, que es el sprintar y... Bueno, podemos sprintar con el arma desenvainada y al hacer un ataque de poder vamos a pegar un crítico que desestabilizará al oponente, además. Bueno, golpe de devastador, que es simplemente un 25% extra de daño con la posibilidad de decapitar a tus enemigos. La decapitación es lo de menos, lo que nos interesa es el 25% de daño extra. ¿De acuerdo? Y luego limpieza, que es el barrido ese del que hablaba antes, que es al moverte hacia un lado o, bueno, hacia la izquierda o hacia la derecha, mientras mantenemos el ataque de poder, ese barrido que hace con el arma hacia un lado va a afectar a todos los enemigos que tengamos enfrente. Es decir, si nos movemos hacia la derecha mientras mantenemos el ataque cargado y tenemos 5 enemigos enfrente, por ejemplo, los 5 se van a llevar el daño íntegro del arma. Entonces, esta perk es muy útil cuando tenemos muchos enemigos enfrente, ¿vale? Y luego, ¿por qué decía lo de que a una mano es lo mismo? Porque las perks son prácticamente las mismas, solo que unas se aplican a armas a dos manos y otras se aplican a armas a una mano. En esta es la misma, ¿no? Las armas a una mano infligen el doble de daño. Postura de combate, que es la de la reducción de aguante. Ataque salvaje, que es la de la decapitación más el 25% de daño extra, y la carga crítica, que es el sprint, ¿no? con un crítico con la posibilidad de desequilibrar al oponente. Es prácticamente lo mismo, salvo por el barrido, porque evidentemente con un arma de una mano no podemos hacer un barrido. Vale, ¿qué es lo importante de estas dos ramas? Vale, como veis, no he puesto ningún punto en quebrantahuesos, cuchilla y... arrasar, ¿vale? Que arrasar consiste en que metemos un sangrado con las hachas, quebrantahuesos ignoramos porcentaje de la armadura y cuchilla hacemos críticos, ¿vale? Estas tres perks están en la misma rama de a dos manos, solo que aplican evidentemente a las armas de dos manos, pero es exactamente lo mismo. ¿Veis? Las hachas de combate infligen sangrado, los mandobles hacen crítico y los martillos de guerra ignoran un 25% de la armadura. Es lo mismo, solo que unas aplican a dos manos y otras a una mano, como digo. ¿Cuál es la historia de estas perks? ¿Vale? Estas perks ya os adelanto que no merecen la pena ni una y son 3 puntos que os tenéis que ahorrar sí o sí. ¿Por qué no merecen la pena? Vale. Principalmente por los números. El sangrado este es ridículo. No, creo que, si no me equivoco, es con una hacha daédrica o con una hacha de dragón, no estoy seguro. Creo que son 3 puntos de daño por segundo durante 6 segundos. Es decir, 18 puntos de sangrado a nivel máximo. Es una ridiculez. O sea, cuando tienes hachas de 700 de daño, gastar 3 puntos aquí para hacer 18 puntos de daño extra de verdad, es irrisorio. No malgastéis puntos aquí. Y lo mismo aplica para estas dos, solo que estas dos también tienen lo suyo, ¿eh? Quebrantahuesos. Esta, bueno, diréis, vale, oye, un 25% de armadura extra, que es un 75% en el nivel máximo. Vale, ¿cuál es la historia de la armadura? Los NPCs en Skyrim no usan armadura, ¿vale? Diría que un 80% o incluso 90% de los enemigos que os encontréis en Skyrim no tienen índice de armadura. O sea, estáis gastando 3 puntos para literalmente enfrentaros o quitarle un 25% de armadura a un puñado de enemigos que pueda haber en Skyrim. Para poneros un ejemplo, un señor Drémora, ¿vale? Un señor Drémora tiene 193 puntos de armadura. Un señor Drémora, y es de lo más armado que... Bueno, de las criaturas que más índice de armadura tienen en el juego. Y que yo sepa, solo hay un sitio en el que hay señores Drémora, ¿vale? Un sitio de tropecientos mil que hay en Skyrim. Y vais a gastar 3 puntos para hacer un 75% de penetración de armadura contra un señor Drémora, ¿vale? O sea, es ridículo, de verdad. No, os lo estoy diciendo en serio, no gastéis puntos aquí porque muchas de las builds que veo en estos tres apartados de aquí gastan los puntos y es que no merecen la pena. O sea, es que de hecho los dragones no tienen armadura. O sea, si tú vas con una maza, te pones 3 puntos aquí y te vas a pensar que le vas a hacer que le vas a reducir la armadura a un dragón un 75%, estás equivocado. Los dragones, los Dummer, los no muertos, no tienen armadura y es prácticamente lo que vais a estar matando constantemente en el juego. Sí que, por ejemplo, los bandidos, los jefes bandidos que van con armadura de placas y demás, vale, sí, pero de verdad, 3 puntos para simplemente matar humanoides que vayan con armadura es que no renta para nada. Y bueno, cuchilla que aplica lo mismo para los críticos. ¿Cuál es la cosa con los críticos de a una mano? Que es un crítico del daño base del arma, ¿vale? Es decir, el daño base de un arma es el daño que hace un arma sin ningún tipo de mejoras ni puntos gastados en los árboles. Es decir, un arma recién salida de la fragua, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Un arma de dragón, ¿vale? La espada mía de dragón, por ejemplo, tiene 15 de daño base. El daño crítico que es que podéis conseguir de 15 puntos de daño, o sea, haced la cuenta, la espada nuestra es de 600 o 700 de daño. ¿De verdad vais a gastar 3 puntos aquí para hacer el porcentaje de 15 puntos de daño? Es que no renta para nada. No sé cuál es el número exacto, por eso ando un poquito dubitativo, ¿vale? Porque dice que es un 10% de probabilidad de causar daño crítico, pero no sé cuánto es el porcentaje de un crítico. Evidentemente es más del doble, ¿vale? Pero no sé si será un 200% del daño o un 150% del daño, como suele ser en general en casi todos los juegos, ¿no? Lo que es un crítico, o incluso un 125% de daño, bueno, lo que sea. Pero no renta simplemente por números. O sea, un daño base de 15 de un arma de dragón, que es lo que más tiene en el juego, gastar 3 puntos simplemente para hacer unos puntitos más de daño de crítico, no renta para nada. Y además esa es otra, que es que ese crítico no siempre se activa. A nivel 3 esta perk son un 20% de probabilidad. O sea, estáis gastando 3 puntos de habilidad para tener un 20% más de posibilidades, perdón, de causar, yo que sé, 3 o 4 puntos de daño extra de lo que sea de daño. Es que no renta para nada. Y por eso digo que estas 3 perks aplican a lo mismo para estas 3 de aquí de a dos manos. No rentan para nada, de verdad. Comentar también que no hace falta que vosotros llevéis tanto a 2 manos como a 1 mano y escudo, ¿vale? En mi caso he querido llevar las 2 vertientes porque cada una me ofrece una cosa diferente. Por ejemplo, el hacha a 2 manos o mandoble o martillo, en el caso de que vosotros queráis cambiar y no llevar un hacha, lo que me aporta es más daño que el arma a 1 mano, y gracias a la perk del barrido lateral me facilita las cosas cuando me estoy enfrentando a múltiples enemigos, ¿vale? Entonces, por el contrario, el arma a 1 mano y el escudo, que repito, no hace falta que llevéis una espada como yo, vosotros podéis llevar un hacha o una maza, ¿vale? Lo que me aporta esto y el escudo es jugar más defensivo, ¿vale? Gracias a la perk del bloqueo elemental, protección elemental, lo que me aporta esto es que junto a la resistencia mágica global y la elemental, puedo jugar más defensivo contra magos o dragones incluso, ¿vale? Entonces, ya os digo que vosotros no hace falta que llevéis las 2, si queréis. Podéis ir simplemente con a 1 mano y un escudo, y las perks de a 2 manos podéis redistribuirlas en otros sitios o incluso al revés, ¿vale? Podéis llevar a 2 manos y quitaros completamente el escudo y a 1 mano. Ya os digo que esto, lo bueno de estas builds es que están sujetas a cambios que cada uno quiera hacer. Arquería nada, como digo, no he querido utilizar ningún tipo de arma a distancia, armadura ligera nada, tal. Estos 6 puntos de aquí os los podéis ahorrar, ya os los digo. Yo los he puesto por comodidad y para que nunca se rompan las ganzúas. Yo no soy de los que tenga problemas con las ganzúas en este juego, ¿vale? Llevo muchísimas horas en Skyrim e incluso las cerraduras muy difíciles no tengo problemas para abrirlas, pero sí que hay veces que, bueno, según cómo tengas el día y tal, estás más o menos diestro, ¿no? Entonces yo, bueno, como es una build en la que me sobraban bastantes puntos, pues decidí ponerlos aquí, ¿vale? Pero ya os digo que estos 6 puntos, si no os importa lo de las ganzúas, podéis quitarlos y poneros en otro lado. En robo nos interesa esto, bolsillos extra, 100 puntos extra la carga. Bueno, somos un guerrero con 500 de aguante, que esos son 400 puntos, creo, o 300 o 400 puntos extra de carga. Más otros 100, pues haced la cuenta. Por lo demás, evidentemente, somos un guerrero, no nos dedicamos a robar, pero sí que nos interesa esa pasiva. La alquimia. Evidentemente, si vais a combinar profesiones, tenéis que poner 5 puntos aquí, ¿vale? Para haceros las pociones de encantamiento y demás. Si no, no hace falta ni que pongáis un mísero punto en esta rama, pero bueno, como expliqué antes en los efectos activos, quería llegar a esta pared aquí que nos otorga un 50% de resistencia a todos los venenos. Ya os digo que no hace falta, que si no queréis combinar profesiones y demás, pues podréis ahorraros todos estos puntos y ponerlos en otro sitio, ¿vale? Pero bueno, sí que, por ejemplo, yo, a mí me gusta hacer mis pociones y demás, pero bueno, lo dicho, que no, si no queréis combinar profesiones podéis ignorar completamente la alquimia. De ramas mágicas ninguna, como ya he dicho, ni incluso la restauración, que como veis no hay ningún punto gastado, pero entre todos los que os he dicho, vosotros podéis coger puntos y ponerlos aquí, allá o donde queráis. Alteración. La alteración, aquí nos interesan 2 perks en concreto, que es la resistencia mágica por ese 30% extra que comenté al principio, ¿vale? Y luego esto, que es Atronac, absorbe un 30% de la magia de cualquier hechizo que te alcance. De nuevo, la descripción es errónea, puesto que no es un 30% de todos los hechizos que nos lancen, sino que tenemos un 30% de probabilidad de absorber toda la magia de cualquier hechizo que nos lancen. Eso incluye los alientos de dragones, los relámpagos de los magos, las bolas de fuego, lo que queráis. Cualquier hechizo o efecto mágico que nos lancen, tenemos un 30% de probabilidad de absorberlo y regenerar nuestra magia, ¿vale? Esto, el coste de... bueno, creo que es el daño, sí. El daño que nos haría ese hechizo se convierte en magia. En nuestro caso no utilizamos magia, pero es daño que mitigamos, ¿vale? O sea, nos importa un pimiento que nos rellena la magia, puesto que no usamos, pero es daño que mitigamos, es decir... Si tenemos la suerte de que este 30% de probabilidad proquea en el momento en que un dragón nos lanza el alientazo, vamos a mitigar todo ese daño. O sea, un alientazo de un dragón legendario, ya sabéis lo que es, pues imaginaros si tenemos la suerte de que salta esta perk. Comentar una cosa, y es que esta perk puede tener todavía más efectos si cogemos la piedra del Atronac. La piedra de la Atronac nos aumenta un 50% este efecto, es decir, se stackearían un 50% de la piedra más este 30%, sería un 80% de probabilidades de bloquear cualquier efecto mágico. O sea, ya os estáis haciendo una idea, ¿eh? Bloquear con un guerrero un 80% de probabilidad de bloquear todos los hechizos mágicos que nos lancen. Como dije antes, a la hora de explicar los efectos activos y las piedras, no comenté esa opción porque quería esperar a comentarlo aquí, ya que me parece una overidad. O sea, podéis coger vosotros si queréis esa piedra, pero la verdad es que pierde bastante la gracia el personaje, porque o sea, si ya tienes un 79% de resistencia mágica, si encima tienes un 80% de probabilidad de bloquear cualquier efecto mágico, la verdad es que eres inmortal. O sea, solo tendrías un 20% de probabilidad de que cualquier hechizo te entrara directamente a la vida. Y aún así tendrías un 79% de resistencia mágica. O sea, es que serías prácticamente inmatable. Entonces, podéis ahorraros estos 3 puntos, como os digo, y ponerlos en otro sitio si no queréis... bueno, estar tan rotos. Aún así un 30% proquea bastante, la verdad, ¿eh? Un 30% que yo calcularía como que es un 50% porque salta muchísimo, de verdad. O sea, cuando os lanzan un hechizo y empezáis a ver unas particulitas azules y demás, eso salta, salta más de la cuenta. Yo diría que es más de un 30%, pero bueno, es mi impresión. Entonces, si le ponéis otro 50% para tener un 80%, la verdad es que el juego pierde bastante la gracia. Entonces, bueno, eso ya lo dejo a vuestra elección. Yo os lo comento, ¿vale? Para que lo sepáis. Y, bueno, además que tampoco me parece... no me parece que vaya mucho con el rol, ¿no? Del personaje, un guerrero con la capacidad de mitigar la magia en un 80% de probabilidad. Eso creo que pinta más para un mago o cualquier otra historia, pero bueno, como digo, ahí ya entra el criterio personal de cada uno. Y como última habilidad tenemos el encantamiento, que bueno, tenemos, es lo mismo que la alquimia. Si no queréis combinar profesiones, no hace falta que gastéis puntos aquí, ¿vale? Yo he puesto los 5 aquí, toda la rama del medio hasta el efecto adicional, que es para poner dos encantamientos en el mismo objeto. Y luego la rama de la izquierda, pues bueno, la verdad que la rama de la izquierda es simplemente por los daños elementales o las resistencias elementales, en caso de que lo pongáis a la armadura. Pero bueno, aún así, sin la rama de la izquierda lleváis sobrados en resistencias mágicas, como habéis visto, así que bueno, podéis quitarlas si queréis, ¿de acuerdo? Bueno, con respecto al hombre lobo hay que comentar unas cosillas también, y es que la ventaja del hombre lobo es que es muy útil al principio, pero extremadamente débil al final. Cuando tenemos, ya os digo, cuando tenemos esas armas de 700 o de 600 de daño, el daño del hombre lobo queda bastante obsoleto, ¿de acuerdo? Al principio sí que es cierto que con las misiones de los compañeros y demás, adquieres la transformación muy pronto en el juego, y cuando tus armas no hacen el mismo daño que el hombre lobo sí que lo vas a utilizar bastante. Aquí, como veis, tengo absolutamente todas las ventajas, pero aún así no me otorga ese mismo power-up que me otorgaba al principio cuando era un poder que usaba en momentos de necesidad. Pero ahora la verdad que queda bastante obsoleto, ¿no? Incluso, ya os digo que con el grito del dragón, el de forma de dragón, si eso queda un poquito obsoleto en niveles altos, esto queda ya pues como anécdota, ¿no? Lo bueno, que al principio sí que te es útil por el tema de que puedes desplazar a los enemigos con las garras, ¿no? Puedes derribarlos al suelo y mantenerlos ahí siempre que hagas ataques cargados, entonces no te suelen tocar, ¿vale? Es útil especialmente para los jefes o... bueno, sí, para los jefes, básicamente. Comentar también que los tótems estos de la luna se consiguen una vez que te has finalizado el gremio de los compañeros. Aela te manda unas misiones especiales en las que tienes que ir a recuperarlos, ¿vale? Pero aún así no, yo os digo que no es gran cosa el hombre lobo. Aparte también, que se me olvidaba comentar, es lo del anillo de Hircine. El anillo de Hircine lo que nos permite es tener transformaciones ilimitadas. No dos, como mucha gente se piensa. Es decir, mucha gente cree que tienes la transformación normal, la de una vez al día, y luego la del anillo de Hircine, que es otra. No. Puedes quitarte el anillo de Hircine, volvértelo a poner y tienes otra transformación. Es decir, siempre que te equipes el anillo de Hircine vuelves a tener otra transformación. Por lo tanto, sí que tienes transformaciones ilimitadas, ¿de acuerdo? Basta con que si tienes el anillo de Hircine equipado y ya te has transformado, te lo quitas, sales del inventario, vuelves a entrar, te lo pones y ya tienes otra vez la transformación. O sea, tener eso en cuenta porque al principio sí que, como os digo, cuando este poder es útil, si además hacéis la misión de Hircine para tener ese anillo, sí que podéis tirar más de este poder más veces. Y ya para finalizar queda el equipamiento usado. Aquí, como veis, tengo la espada y el hacha a dos manos, que, bueno, lo del nombre es lo de menos, y el encantamiento también, ¿vale? Porque 30 puntos de daño por escarcha, cuando ya solo el hacha hace 876, pero bueno, es lo que tenía que hacer para poder cambiarle el nombre. Ya sabéis que gracias al encantamiento podéis cambiar el nombre del arma, pero bueno, que como digo, 778 de daño son más que suficientes, no necesitáis estos 30 extra que os proporciona el encantamiento. Repetir lo mismo que he dicho antes, no hace falta que llevéis espada o hacha a dos manos, podéis cambiar esto por una maza o por un mandoble si queréis. Ya sabéis que al no haber elegido las perks correspondientes a las espadas, las mazas y las hachas, tenéis más libertad en ese aspecto, ¿vale? Y bueno, luego la armadura y demás. No había mucha variedad en el tema de los encantamientos que nos ayudase. Ya veis que aquí el collar simplemente es más vida y más resistencia a la magia. El anillo es puro daño. En el yelmo, aquí la verdad que no hay encantamientos que beneficien en gran medida a los guerreros, porque son casi todos relacionados con magia, tanto con aumentarla o regenerarla, o disminuir el coste, o relacionados con arquería, alquimia y demás. Entonces, por ponerle algo, básicamente tengo abrir cerraduras, que queda totalmente obsoleto porque tengo la perk de irrompible, ¿vale? Las ganzúas no se me rompen, entonces, bueno, ya digo que no hay mucho donde elegir. Sí que es cierto que el de nadar bajo el agua sin ahogarte, pues te puede ayudar de vez en cuando y demás, pero es eso, realmente en el tema del casco no hay mucho donde elegir para un guerrero. El escudo, evidentemente, más porcentaje de bloqueo y más salud, ¿vale? Para llegar a esos casi 600 de vida. Los guantes y las botas simplemente es más daño. Y la armadura es regeneración tanto de salud como de aguante. Ya os digo que no hay mucho donde elegir para ser un guerrero. Podéis cambiar algunos si no os gusta. Yo que sé, por ejemplo, si veis que vais sobrados con el tema del daño de las armas, en las botas podéis poner más regeneración de vida o más peso de carga. Eso ya depende de vosotros, ¿vale? Pero a mí esta configuración y estos encantamientos me van de lujo, ¿de acuerdo? Entonces, lo de siempre. Aquí ya entra cada uno la decisión personal y ese toque que le quiera dar cada uno a su personaje, pero bueno. Y nada, creo que eso es todo en cuanto a la build. Como primer vídeo creo que es una buena aproximación a lo que va a ser el canal, ¿no? Una build sencillita, un guerrero. Quedan más, muchísimas más, evidentemente. Esto solo es el primer escalón en lo que planeo que sea el canal. Pero lo dicho, espero que os haya gustado, espero que os sea útil la build, que os sean útiles mis consejos, que la aprobéis, sobre todo, ¿vale? Porque al final esa es la finalidad de este vídeo, que esta build sea conocida y que ayude a la gente que esté empezando o que no esté empezando, pero que lleve tiempo ya y que no haya probado un guerrero. Entonces, poco más que decir, lo dicho. Espero que os haya gustado, que os sea de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Un saludo.